850 euros por dibujo sencillito y sin color ni ganas. Enviar. Pues sí, amiguitos, ahí estoy yo preparando presupuestos, mandando mails y garantizándome el trabajo para estos días. Y no me entendáis mal, no es que yo no aprecie que me entre dinero para llenar las sacas. Pero siendo este el último de los vídeos de entrevistas donde hablamos de cómo hacer para publicar tu cómic, me fastidia un poquito que no disponga de mucho más tiempo para poder currarme un poquito la entradilla. Si lo estoy haciendo sin guión ni nada, a lo loco. Prefiero dar paso directamente a las preguntas. ¿Cuál es tu método de trabajo? Sí, amiguitos, vamos a descubrir los grandes secretos de los dibujantes, cómo es su metodología para llevar a cabo sus magníficos dibujillos. ¿Queréis saberlo? Pues acompañad. Caso, lo que hay una parte que es la que se ve y otra es la que no. La que no se ve, yo recibo el guión y las páginas, ¿no? Entonces yo me abro todas las páginas, las voy colocando en pequeñito. Si no es un cómic de 100, digamos, 10, 15, 20 páginas, las abro en la pantalla de 27 y en la otra pantalla me pongo el guión. Y generalmente voy pintando con colores sueltos, con un pincel, voy leyendo el guión y voy haciéndome marcas. Aquí un amanecer, un naranja, un no sé qué, tal. Y voy pensando en el cómic mientras leo el guión, entiendo la historia y por dónde lo quiero llevar. Eso luego generalmente lo guardo y voy consultándolo a medida que voy coloreando las páginas. Después trabajo con Flutter, que son los que preparan los colores planos, y les mando las páginas, me hacen los colores planos, y luego ya lo que hago es, cuando tengo ya los colores planos, recibirlos y colorearlos. ¿Programas? El Photoshop, generalmente. Sí, eso tienes por ahí un vídeo que dura 2-3 minutos que os pasé hace poco, donde se puede ver bastante el proceso. Y si no, en mi canal de YouTube tengo vídeos explicando todo el proceso para el que quiera aprender. Desde cero, paso a paso, cómo hay que hacer, cómo se hace el flat, todo, varita... Ahora lo busco. Pero bueno, yo creo que buscando DC Alonso, a ver cómo puedo ver el nombre del canal. UCD9JLU, es que ponen cosas. DC Alonso. Sí, DC Alonso Color o algo así, seguro. Y hay varios vídeos que hice, algunos hice para Carbón en Viñedas que me pidieron. Y a la par, yo estoy en redes sociales siempre abierto a contestar a todo el que me pregunta algo. Y de nada, aparte que si hay alguien capaz de hacer lo que hago yo mejor y le puedo ahorrar pasos para que llegue, encantados, cabemos todos. Aquí claro. Cabemos todos. Si alguien está dispuesto a pagar el precio, bienvenido es, pero el precio es muy caro. Y el proceso es un poco caótico. Supongo que lo debo estar haciendo todo mal, horrible. Pero me lo paso mejor. Tengo personajes para una idea que tengo. Tengo una sinopsis más o menos trabajada. Pero... Y esa sinopsis la mentalmente las voy haciendo por bloques. Igual es que soy demasiado visual, no tengo ni idea. No, y además tengo problemas. Siempre he tenido problemas de que empiezo a pensar en algo y no veo nada. Es como si estuviera viendo una película. Entonces, mi novia a veces está de... Pero por suerte a ella le ocurre lo mismo. Y a partir de ahí, lo que suelo hacer es empezar a hacer bloques. De esos bloques mentales que tengo, empiezo a dibujar. Y a partir de ahí empiezo a hacer guión. Pero no hay un guión previo. No hay guión. Ha sido guión por bloques mentales. Es decir, ahora tengo que contar esto. Y las páginas iban saliendo solas. No había un guión escrito y un story en boceto. Y eso realmente me hizo pasármelo bien. Porque me sorprendía. Hay un montón de cosas que hasta a mí me sorprendían, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? No. Y luego, pensándolo ya cuando el libro estaba publicado, le encontraba un significado, ¿no? Por supuesto, si hubiera hecho un guión, probablemente seguro que habría quedado todo redondo, ¿no? Y habría corregido. Pero también habría tenido posibilidades de corregir el editor. Y era lo que quería hacer. Y me parece un sistema que a mí me gusta. El tener la idea y entonces pues tener la hoja en blanco y decir, venga, visualizar la página y hacerla. Y saber que más o menos ese bloque te va a ocupar 5 páginas o 10. No, pero es un poco como Coppola con Apocalypse Now. El tío se plantó allí en medio de la selva y apenas tenía guión. Tuvo la tremenda locura de montar el disparate ese sin tener un guión estructurado. Pero por supuesto tenía toda la técnica, claro, de cómo hacer una película, de edición, de cortar, de pegar, de unos conocimientos brutales. Pero la frescura de Apocalypse Now, a pesar de lo bestia que es la película, no sé si la habría conseguido con un guión
muy, 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 muy estructurado y muy terminado, y sin darle a Marlon Brando la oportunidad de soltar la improvisación que soltó en medio de la película. No comparo lo que hago yo con lo que hace Coppola, ni muchísimo menos, pero son maneras de hacer, y qué más da como lo hagas, y al final hay un producto que puede gustar o no gustar. Y todo depende de lo que quieras hacer. Hay gente que no tiene mucha experiencia o que no tiene ninguna experiencia y son capaces de contar unas historias geniales con unos dibujos muy sencillitos de palotes. Y a veces lo miro y digo, pero es que es fantástico, es que no necesitas absolutamente nada más, ¿no? Es perfecto como lo ha hecho. Vale, pues primero hago una lectura rápida del guión. La segunda lectura que hago, en el mismo formato, antes lo hacía en papel, imprimía y iba haciendo dibujitos porque no tenía medios digitales, pero ahora sí, ahora en la tablet, en el iPad, recibo el guión y en el ladito voy haciendo un croquis de la idea o primera idea que se me da leer cada una de las viñetas. Entonces, en un ladito voy leyendo y dibujando, en un chiquitito. Sí, por lo general me escriben ese tipo de guión técnico en el que especifica el número de viñetas y lo que pasa en cada viñeta. Yo, por ejemplo, en el caso del X-Ray, meto mucho mano ahí. O sea, tengo poder para cambiar ese, o lo mejor meto viñeta, quito viñeta e incluso añado páginas que no vienen en el guión, porque a lo mejor siento que no funciona bien. Evidentemente no lo hago al azar. Voy a añadir una página por esta razón, porque si entre esta y esta no hay una continuidad clara o no se explica bien, siempre trato de que el lector fluya, ¿no?, con el cómic. Él no se tiene que plantear nada. Esto como ha pasado, camina de manera privada, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, sí es verdad que con el FEI estoy muy incómodo porque me lo permite. Además, con otra historia no me lo permitiría. Yo realmente es que los guiones que he recibido han estado bastante bien, he tenido quejas y algunas quejas pues le he comentado, y por lo general, es lo que digo, si tú le das una explicación coherente de por qué quieres un cambio en ese guión, ya sea meter una página, cambiar el plano, cualquier cosa, pues no tienen por qué decirte no, o sea, es que es algo coherente, no... Es mejor, alguna versión mejor, y esta cosa se la explica, lo entienden y bien. Ya te digo, en el caso del X-Ray confío muchísimo en mí, en mi criterio. Entonces me muevo muy bien en esta editorial. En otra, es que a lo mejor no me ha hecho falta hacer cambios. O a lo mejor lo he hecho y no he dicho nada y la página sigue para adelante. No había ningún problema. Además me acuerdo cuando estaba haciendo el verano Avatar, la de James Cameron y tal, en una página añadí una viñeta y nadie me dijo nada. Ni yo, es que por no decir nadie, no lo dije ni yo. Luego esos bocetos, porque evidentemente, aunque hago los bocetos, pero no le hago una estructura de página. Lo hago bocito en el guión, la idea que tengo, cómo podría estar bien el plano y tal. Claro, luego cuando lo paso a la página ya final, sufren unos cambios, evidentemente. Ya tengo que distribuir la página de cierta manera. Entonces intento adaptar esos pequeños bocetos a la composición de viñetas, de página y tal. Sufren cambios, pero bueno, es algo que va implícito en el tema de la bocetaje ya de la página. Pero vamos, normalmente queda casi muy similar a los croquis que he hecho en el guión, con el boceto. Lo único que cambia es el formato de la viñeta. Cuando estoy dibujando el guión de otra persona, pues obviamente lo primero es leerlo. Haces una lectura general del guión completo y luego ya pues vas leyendo más detenidamente cada página antes de empezar a dibujarlo. Es bueno tener en cuenta también las páginas siguientes, sobre todo la inmediatamente siguiente, para no meter la pata, porque a veces puedes dibujar cosas que o expresarla de manera que luego sea incoherente con la siguiente página, así que hay que tener también en cuenta mucho la anterior y también lo que ha dibujado antes. Bueno, pues mi método es trasladar eso que estoy leyendo en el guión, que me ha pasado un guionista, trasladarlo al dibujo. Yo lo hago siempre en papel. Soy dibujante tradicional o medio tradicional, porque el dibujo a lápiz lo hago en papel, sí, pero luego en la tinta lo hago digital. Yo escaneo esa hoja que he dibujado. No, generalmente dibujo en tamaño A3 las páginas de cómic. Escaneo esa página en un escáner que tengo también tamaño A3 para no tener que hacerlo por partes. Y una vez digitalizada esa página del lápiz, que podemos decir que es un boceto bien acabado, pues ya paso a hacer el entintado digital. Eso ya lo hago con un software que lo único que te hace es tienes la página al lápiz y tú luego con una de estas pantallas táctiles vas haciendo el entintado exactamente igual que si fuera con tinta, como un entintado normal. La única diferencia es que es, en vez de ser en papel, es en pantalla.
diferencia que no me mancho las manos. Esa página del dibujo ya entintada se envía a un colorista, si el cómic va a ser a color. Y él, pues de la misma manera, pues con sus programas, que normalmente suelen colorear con Photoshop, y ahí hacen su magia, ¿no? Con los coloristas, y ya está la página terminada. Bueno, me falta decir los bocadillos, los textos. A veces los pongo yo, otras veces los pone alguien más entendido, lo que llaman un rotulista. Una vez que ya se tiene esa página, no esa página solo, sino todas las páginas que integran un cómic, pues se envía al editor de turno o al editor con el que se ha firmado el contrato, y luego ya se encarga de llevarlo a la imprenta y editarlo. Luego también están los cómics que hago yo. Como te decía, tengo también un cómic en una plataforma digital llamada Faneo. Es una plataforma gratuita en la que la gente puede subir sus cómics de forma gratuita, y los lectores también pueden leer de forma completamente gratuita. Ahí tengo un cómic llamado Bastardas. Bueno, pues en esos casos, cuando es guión mío, la verdad que improviso bastante. Pero bueno, ya el oficio ya hace que tengas ciertos recursos, porque fíjate este cómic que te digo está en formato serie por capítulos, y estoy consiguiendo que cada capítulo tenga 22 páginas justas. Es decir, sin una planificación de guión, así lanzándome a la piscina, estoy consiguiendo eso, cuadrar el número de páginas por capítulo. Llevo 3 capítulos, cada uno con sus 22 páginas correspondientes. Y ahí ya pues es un trabajo mucho más intuitivo. Ya es de planificar en tu cabeza, pues cuando te vas a echar la siesta, o cuando te vas a la cama a dormir, o cuando te estás paseando, planificar cómo, por dónde va a tirar la historia, cómo vas a planificar la página que te toca en ese día. Es muy diferente, es un método muchísimo menos encorsetado que trabajar con un equipo y para una editorial. Viendo, este último método no lo recomiendo, hay que ser muy cabezota, porque si trabajas sin guión para tus propias historias, como yo hago, puede ser que te aburras o que te desmotives. Y cuando digo sin guión, me refiero a sin guión escrito. Yo lo tengo en mi cabeza, pero porque soy así, porque tengo la cabeza muy grande y no se me olvida el guión, pero es una técnica muy, muy peligrosa y que no recomiendo. El que quiera comprobar si funciona o no el método, que se pase por la plataforma Faneo, busque el cómic Bastardas, ahí se va a encontrar 2 capítulos de los 3 que tengo hechos, y que juzgue por sí mismo si le parece que esa historia hubiera estado mejor con un guión planificado previamente, o si he cumplido las expectativas. Y entonces yo, la forma normal que yo trabajo con él es, él propone una historia, se me ha ocurrido, y yo digo, ¿y por qué no hacemos esto? Y que haga esto, y luego eso, y parece que estamos jugando al dominó, ¿no? Él saca una pieza, yo saco otra, él saca una, yo saco otra, y así se nos vamos y montamos una historia. A raíz de eso, él dice, ya tengo lo que vamos a hacer, escribe un guión, que eso sí se ocupa él, pasa limpio, digamos, todas las ideas, las suyas y las mías, lo escribe, y una vez lo escribe, me lo manda. Yo recibo el guión y voy haciendo lo que se llama el plot, unos mini dibujos, un mini cómic muy esquemático, me organizo con eso y acto seguido me pongo a dibujar, ya teniendo, siempre hago grupos de 3-4 páginas, quizás por una escena. Si una escena tiene 2 páginas, pues hago 2 páginas juntas, y si otra tiene 10, pues a lo mejor hago el plot de 10. No tengo la costumbre de hacer el plot del cómic entero, porque como ya te digo, a veces cambias sobre la marcha y es tontería hacerlo entero. Es mejor, yo prefiero trabajar por escenas, por momentos de 2, 3, 4 páginas, 5 páginas, ¿sabes? Núcleos de páginas así. Así, si haces un cambio, no tienes que volver a cambiarlo en la 40 ni en la 50, sino que lo vas haciendo y vas haciendo nuevos plots. Y una vez ya tengo esa especie de cómic en esquema, en pequeñito, en media hoja de folio, más o menos, paso a hacerlo en grande y bien. Ya empiezo a hacer un bocetito de la página tamaño original, que ya es como una página tamaño A3, y empiezo a dibujarlo ya. Del boceto paso al acabado, y del acabado, si me lo voy a entintar yo, pues me lo entinto yo mismo, o si lo paso a un entintador y ya lo entinta. Pero ese sería el método de trabajo. Por la misma regla de 3, llega la parte del dibujo, del color, y dice, a ver, no puedo pagar a alguien para que lo coloree, pero si yo mismo le doy unas sombritas y unos grises, le doy un poco de volumen, quizá al lector le guste más que verlo en blanco y negro plano, ¿entiendes? Entonces, como tampoco soy buen colorista, pero con el gris eso lo da volumen.
volúmenes. Con el gris no coloreas en sí mismo, sino que das volúmenes, una sombrita aquí, una sombrita allá. Con el gris es prácticamente para mí como una extensión del dibujo. Lo que pasa es que no lo haces con el lápiz, lo haces con como con un pincel o como con aguada, o lo haces en digital, que es con lo que yo lo hago. Pero prácticamente es como seguir dibujando. Al final la propia necesidad hace que te lo entintes y te lo colorees o le metas grises, que es como yo lo llamo a colorear. O sea, el coloreado que hago yo, que es meter grises. Ojalá pudiera pagar un colorista y haber hecho no la pagado y en condiciones, como se debe de hacer, no pidiendo un favorcillo aquí, un favorcillo allá y molestando a gente que a lo mejor tiene otras cosas que hacer y no le vas a decir, tío, ¿quieres colorear un cómic de 80 páginas? La gente, tú le puedes pedir como un favorcillo, mira, una portadita, como ha pasado con Northern Black, con desde Alonso, y se ofrece y no sé qué, pero no se puede ofrecer hacer 80 páginas, pobrecillo. Ahora, en el tema de hacer cómics con alguien o solo, en realidad depende del proyecto. Yo he hecho mi personaje durante muchos años, que se llama el Guachimán, como tú bien decías, solo, y porque hablaba de mi ciudad, hablaba de las costumbres que hay en mi ciudad, hablaba de la forma como se mueve Lima, y eso yo lo conozco muy bien. Sin embargo, he participado con otros escritores, por ejemplo de España, como mis hermanos Santi Selvi y Javier Marquina, en otros proyectos que me han interesado mucho, y sobre todo, ¿sabes? Cuando el escritor entiende cómo es que se hace un cómic realmente, disfrutamos los dos, vamos jugando como si esto fuera un equipo y entre los dos armamos algo que tiene efectivamente de los dos, el dibujante y del lector, y te dejan hacer. A ver, yo he tratado de romantizar lo menos posible con los años y hacerlo más efectivo, lo más parecido al tema de un carpintero. Todos los días tienes que clavar clavos. Entonces, ¿cómo hago esta idea tan, que es del arte tan muy romántica aún en Perú todavía del arte, cómo la aterrizo? Y es lo siguiente, o sea, leo el guión dos o tres veces, hago del story de todas las páginas. Si tengo, necesito alguna referencia, trato de buscarla ahí en la etapa del story, alguna calle, algún auto en especial, y lo envío con un boceto inicial. Me pide menos tiempo, trato de definir un poco más esos bocetos, pero si no, lo envío, bueno, lo aprueban, y cuando ya lo aprueban, en cada página hago un segundo boceto un poco más definido, y finalmente en tinto, y voy en orden, la primera viñeta hasta la final, página por página, así sea aburrida o no sea aburrida, haya que dibujar muchos o pocos personajes, más o menos viñetas, trato de hacerlo de manera ordenada. Es así, como cortar césped, en orden, y eso te da disciplina, te da oficio, también lo resuelves con oficio, porque ahí vienen las herramientas con las cuales se supone que te has preparado para resolver esas cosas, ¿no? Hay páginas que te da gusto dibujar, están en rápida, hay páginas que demoran más, y entonces la única manera es de esa forma, ¿no? Al menos es la que yo conozco, porque el trabajo tiene que estar terminado en la fecha que te dan, no hay excusas, como decir. Bueno, yo por ejemplo trabajo 100% en digital. Yo trabajo con Clip Studio Paint, es mejor. Entonces yo el boceto y todo lo hago directamente ahí, lo paso a tinta ahí. El programa tiene una función que te permite poner ahí todas las páginas del cómic. Vas metiendo ahí primero el storyboard, luego el dibujo a bocetado, luego a tinta, luego color, lo tienes ahí mismo, lo sacas en un PDF y fuera. Todo queda ahí englobado. Y a la hora de escribir, pues tengo mi mesita de aquí, muchos cuadernos y mucho escribir a mano, ideas para que no se me olviden, y escenas y todo eso, luego lo escribo y luego lo paso a storyboard. Y si en el guión, viéndolo escrito, ya puedes solucionar fallos que ves directamente con solo escribir 10 minutos, es mucho menos laborioso que cambiar un storyboard o cambiar páginas ya terminadas y... Pero entiendo perfectamente el rollo de ir haciendo todo a la vez, que es súper súper divertido. De venga, ya tengo esta escena, venga, la dibujo, no sé qué, mientras voy pensando en la siguiente y sabiendo a lo mejor cómo va a acabar o alguna cosa así. Yo entiendo que esa forma de trabajar está muy guay. Yo es lo que he intentado hacer muchas veces y nunca lo he conseguido, hasta que no he dicho, venga, voy a ir cerrando etapa. Primero guión, primero storyboard, primero... Como siempre estás trabajando a lo mejor en dos cosas a la vez, el proyectito este y otro, pues si algún día estás todo el día escribiendo, por lo menos tienes algunas horas que estás dibujando otra cosa, y así sí. no te vuelves loco si a lo mejor, siendo un dibujante de sangre de dibujante, estás a lo mejor un mes sin dibujar porque estás escribiendo. No, siempre estás haciendo otras cosas que te permite ir variando y no necesitas hacerlo en un solo proyecto, ahora hago esto, ahora hago, sino que ahora estoy haciendo este proyecto y este, y en este ahora estoy dibujando y en este estoy escribiendo, por ejemplo, para no aburrirte tanto.
Básicamente me reúno con mi socio David, empezamos a plantear una idea. Cuando tenemos algo claro, mi socio David escribe el guión, me lo pasa, yo lo veo, voy modificando cosas, voy aportando cosas, se lo vuelvo a pasar, él modifica, cambia tal, hasta que llegamos a un punto en el que, oye, nos mola eso. Y entonces ya ese guión técnico ya lo cojo yo y empiezo a distribuirlo en viñetas. Algunos pequeños layouts y se los mando a mi socio. Y él lo ve, ah, pues mira, sí, vale. Y ya empiezo a detallarlo más. Generalmente para la página lo que hago es, pongo las viñetas vacías y el diálogo lo pongo en bocadillo y ya voy moviéndolo en función a qué imagen tengo en la cabeza antes de empezar a dibujar, de manera que yo ya tengo la página con las viñetas que quiero en esa página y los bocadillos, y ya empiezo a dibujar en función del espacio que me queda, porque eso es como todo, al final, aunque tú lo tengas todo muy bien hilado, luego cuando lo dibujas te das cuenta de cosas que a lo mejor en el guión se te habían pasado. Incluso la historia va evolucionando a partir de que vas dibujando, tú lo sabes perfectamente. Sí. Te habrá pasado. Esa es la ventaja del digital, que puedes modificar. El primer cómic lo hice todo en tradicional, mira, pruebas de las tiras cómicas. Sí. Todo en papel. Pero luego ya los segundos libros que hice ya lo hice en digital. Una cinta, 21, bueno, muy antiguo ya. De hecho, tengo la mitad inferior la tengo borrosa. Tío, de izquierda veo borroso. Tengo que ir moviendo el lienzo para esta zona para que no se vea borroso. Hay que mostrar tantas cosas que pedí a los reyes. Pero bueno, si queréis ganar dinero, no os metáis en el cómic. Cuando ya lo haya hablado con mi socio, con David, y esté todo ya decidido, pues ya empezaría con la tinta. Generalmente sí, lo entinto del tirón y luego coloreo. Algunas veces, a no ser si tan aburrido ya de entintar, que digo, bueno, pues como estas están ya fijas, por variar un poco, coloreo algunas páginas y luego vuelvo a la tinta. Pero eso lo puedo permitir yo, porque como es mi propio cómic, mi propio producto, puedo dilatarlo más o menos en el tiempo. No tengo ese deadline que a lo mejor puede tener un dibujante que trabaje para Marvel o DC, que tienes una semana para hacer estas páginas y esto es lo que hay. Entonces, claro, cada uno pues a su manera. Como guionista, lo que hago es, como no estoy presionado por unas fechas de entrega, porque a lo mejor cuando empiezo a dibujar un cómic me tiro un año dibujando, pues tengo todo ese año para ir pensando el siguiente, ¿no? Y lo que hago es dejar libre a la imaginación, y cuando se me ocurre una idea la apunto. Y cuando a lo mejor dentro, al cabo de un mes, se me ocurre una idea que complementa esa, pues yo voy tomando notas. Hasta que tengo ya, digo, mira, esto podría ser un proyecto que cuente esto y esto. Y eso pues ya lo tengo en reserva. Tengo una lista de los próximos proyectos que puedo hacer cuando acabe este, y así voy funcionando en plan guionista, ¿no? Y como dibujante, pues mi metodología es hacer, primero te podría enseñar algún ejemplo, a lo mejor en digital intento hacer solamente el color. Bueno, lo de Curtis Hill, por ejemplo, había mucho lápiz, después estaba acabado con el Photoshop, pero las sombras principales y eso estaban dando la tinta. Aquí te puedo poner un ejemplo. Tengo una libretica en la que voy apuntando las cosas que se me ocurren. A veces, cuando ya el proyecto está un poco definido, lo que hago es coger una libreta aposta solo para eso. En el Curtis Hill 2 todavía no hay casi nada. Ahí, esto, unas pequeñas ideas de qué tomos podría hacer después y qué historia contar en cada uno. Después ya paso a hacer dibujillos sueltos. Sí, esto es primeros bocetos del diseño del personaje de mi abuelo. Y así como se me van ocurriendo, los voy apuntando. Y cuando ya voy a hacer el cómic, lo que hago es juntarlas. Bueno, primero dibujo todas las viñetas sueltas y después las redistribuyo en páginas. Y esto lo hago así tan pequeñito porque así me doy más prisa y porque como no me lo ocupo tanto, no me da pereza corregir si algo está mal. Y claro, como la parte fundamental es la composición, la hago así muy rápido. Y si veo que no funciona, que el tío tiene que estar girado para el otro lado, pues tacho y lo hago otra vez. No tengo que estar ahí diciendo, es que con lo bien que me habían quedado las sombras, ahora lo voy a girar. Pues sí, para mí es más importante girarlo que las sombras. Y todo esto lo hago súper sencillo para poder corregir sin pereza. Y cuando ya esto considero que está bien, es cuando ya hago los dibujos. Y ya los dibujos no suelo borrar mucho porque ya está hecho aquí lo importante. El entintado lo hago en papel y dibujo poco. Hago como el dibujillo ya está más o menos claro en este formato pequeñito, dibujo prácticamente elipses, hago los esquemas de los personajes y tal y cual. No le meto mucho detalle porque si no lo tengo que dibujar todo dos veces. Y aparte de la inversión en tiempo, es que te cargas mucho el papel dándole tanto con el lápiz y con la goma. Y aparte que luego ya no disfrutas de tintarse porque ya estás repasando. Y no me gusta repasar, me gusta dibujar con la tinta. Lo que hago es boceto muy ligeramente y después ya con la tinta ya pues me concentro, me pongo un audiolibro y me pasan las horas ahí
A veces, después del entintado, borro el lápiz y escaneo en bitmap para colorear, para que la línea sea limpia y la pueda coger y colorearla, y coloreo con el ordenador. Y en el caso de Curtis Hill o las cinco banderas, después del entintado, borro el lápiz y le doy lápiz otra vez para hacer sombra. Que aquí es cuando me va bien no haber destrozado mucho el papel con el lápiz. Yo con el boceto acaricio el papel, quiero decir, con el lápiz. Después ya le pongo las sombras con el lápiz, apretando más o menos y con diferentes durezas de lápiz, y ya lo escaneo en grises y le meto color en transparente por detrás. Y en pantalla no dibujo, solamente coloreo, y tengo una... La tableta esta, la Wacom más barata, la pequeña. Tenía una que me compré, pero ya era bastante vieja, y en un festival que me invitaron en Polonia hicieron un duelo de dibujantes, gané el premio, que era esto. Yo la que uso ahora. He descubierto que no quiero sentirme prisionero del material. El material tiene que servirme a mí, no a Joel. Bueno, ¿qué? ¿Habéis tomado nota para exprimir al máximo vuestros dones dibujiles? ¿Ya tenéis preparado el argumento? ¿Habéis pasado a formato dibujil? ¿Las ideas que os bullen en la cabeza? Por mi parte, ya está todo. He recogido toda la sabiduría milenaria de estos dibujantes grandiosos y la he expuesto a los más media. De modo que ahora depende de vosotros que llevéis a buen puerto vuestras muñadas pinturiles. Yo voy a hacer lo propio. Y antes de que se me olvide, tengo que recordaros varias cosas. Lo primero, que os suscribáis, si todavía no lo habéis hecho, activéis la campanita para que os avise de más vídeos como estos. Y lo otro, que no me acuerdo qué era. Y que si queréis amenizar vuestras jornadas laborales dibujiles con un audio estupendo, podéis descargaros las entrevistas que voy a volcar en modo podcast. Y que voy a dejar el enlace en la descripción de este último vídeo. Pero os aviso, es una hora por cada uno. Son 10 dibujantes. Así que por lo menos tenéis para cubrir media jornada laboral de dibujante. Bueno, amiguitos, hasta aquí llegó todo. No me da tiempo para nada más. Nos vemos en la próxima. Claro, la cosa está en que, como no me he currado ningún guioncito ni nada, pues ahora qué tontería voy a decir en el audio ese que va fundido a negro. Bueno, no sé. Puedo amenizar con un cante jondo, pero yo cantar poco. Puedo contaros algún cuento en idiomas. Estaría gracioso que lo hiciera en mandarín, o en francés, o en kazajo. Eso tiene que ser graciosísimo. ¿Probamos en kazajo? Vale. Vamos a por La Sirenita en kazajo. Para todos vosotros, La Sirenita en kazajo. Kinskenstai se perisi. Adandar alemi asti armandatini. Ariele sikti kitin akigasi. Birkuni ulkendan pastalip. Kem sabachtadi jane Ariel tenisti ademi hasjiti. Kasadada Erik kustadini olaj kasidi poladi. Úrsula, teñisi, kirsi, onihaft, taribi, usin, agarri, bedip, bosadala yidi, virap, olkelisip, kazadani, isdeiti, pasija, karsi, kureskeneke, keji, rik, onigenidi, arkeri, arieldink, akesi, kelisididi, jane, hastar, ulenedi, jane, pakiti, poladi. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que en kazajo es al coloradoda bul ojiga ayalka tadi.